Bueno, Sergio, se ha entregado un nuevo móvil en la comisaría de Herrera. Bueno, cuéntenos un poquito acerca del tema. Bueno, acá estamos con la compañía del intendente, a quien lógicamente le agradezco mucho que nos acompañe en este momento. Más allá que hemos tenido distintas charlas, desde la jefatura departamental de Uruguay, hoy hemos llegado aquí a entregar una nueva unidad. Digamos, para darle mayor operatividad y estar un poquito más actualizado en cuanto a las unidades móviles. Ahora, indudablemente, me acompaña junto al intendente, es el jefe de la división logística, que es el área que maneja o administra los recursos de la departamental, así que él le va a dar un detalle de la unidad. Pero bueno, la idea es seguir sumando esfuerzo, esto lo venimos haciendo ya en una charla previa que hemos tenido con el intendente. Era necesario renovar el parque automotor, el vehículo que estaba acá, si bien tenía algunas cuestiones que son lógicas del andar y de la mecánica, en este momento va a ser reparado y vamos a ver a dónde se redestina. Así que la idea era o seguir en dentro de la continuidad que llevamos de aportarle a las zonas, digamos, ya no tanto lo que sería la ciudad únicamente, sino que acompañar a todas estas ciudades de campaña, que yo creo que se lo merece, van creciendo, eso es importante, y bueno, tienen que estar adaptadas a las circunstancias. Así que bueno, hoy estamos acá. Como habrán visto, a mí me acompaña todo el equipo que trabajo de la departamental. Hoy en esta ciudad está toda lo que es la plana de conducción de la departamental, encabezada por quien habla, bueno, mi subjefe y los distintos jefes de divisiones. Y me parece oportuno también que acá nos acompañe el jefe de la división logística, como yo digo. El trabajo que uno puede desarrollar siempre lleva un equilibrio financiero, y ese equilibrio sinceramente es lo que nos permite a nosotros estar acá. Así que sinceramente satisfecho en lo que respecta a poder brindarle siempre a la comunidad, en este caso Herrera, la presencia nuestra, la presencia policial, estar siempre en contacto y brindarle todo el apoyo que se necesita. No solamente de la parte policial, sino que yo creo que también se merecen el acompañamiento de todos nosotros. Así que mi idea es haberlos traído a todos y bueno, y convocarlo al intendente y aparte de su gabinete, que bueno, felizmente estuvieron con nosotros y no creo que, como lo hemos hablado, vamos a seguir trabajando juntos por Herrera. Carlos, bueno, para la mejor seguridad de la localidad. Hola Silvio, ¿qué tal? La verdad que un gusto que estés con nosotros. En primer lugar, agradecerle al jefe y a toda la cúpula mayor de la Policía Departamental. Creo que para Herrera es muy importante esos pequeños pasos que se van dando. Si bien teníamos alguna problemática, hoy yo creo que llegamos a la solución. El jefe estuvo trabajando en estos meses, estuvimos trabajando en conjunto por lograr que la comisaría tenga el móvil, la gente que necesitamos, y bueno, de mi parte y de parte de la Municipalidad de Herrera, agradecerle al Ministro Uribarri que nos estuvo acompañando y que se llevó la problemática, al Senador también que nos estuvo dando una mano, y bueno, agradecerle a la cúpula de la Policía por estar siempre a la altura de las circunstancias en las cosas que pasan, no solamente en Herrera, sino yo que trabajo con todos los intendentes del departamento. Yo sé que la problemática es un día a día, un trabajo diario, y yo sé que la policía está a disposición de las comunidades del departamento de Uruguay, y bueno, simplemente agradecer y decirles que de parte del municipio de Herrera estamos también a disposición de la policía y para trabajar en conjunto como creo que se debe hacer, ¿no? Bueno, Viña, cuéntanos un poquito acerca la característica de esta camioneta. Bueno, esta camioneta se trata de una Chevrolet modelo 2015, totalmente equipada para este trabajo que lleva adelante la comisaría de Herrera, que es una comisaría de campaña. Es una camioneta muy muy dócil y es para este tipo de terrenos, caminos rurales, ya saben que cuando viene la lluvia y demás circunstancias climáticas, se necesita un móvil como este. Si bien han arribado nuevas unidades a la jefatura departamental, son vehículos que son para la ciudad, vendría a ser Ford Focus, y son vehículos muy bajos para esta zona, entonces son vehículos que se adaptan mejor a la ciudad.
y teniendo una mirada más federal, digamos, hacia dentro del departamento, como nos pidió el jefe departamental desde que llegamos, y en concordancia con lo que nos está pidiendo la Jefatura de Policía de Provincia, que nos está acompañando con los recursos. Y bueno, en buena hora llegó una respuesta, como decía el señor Intendente, a esta localidad, y estamos mostrando en este día también hacia dónde van los recursos de la gente, los impuestos, todo eso. Así que bienvenido sea este móvil y que lo disfruten, y es para la comunidad, simplemente eso. Gracias. Jefe, ¿se va a seguir entregando móviles en el departamento? Sabemos que hay ya, digamos, dentro de lo que fue el plan de compra y adquisiciones que finalizó, digamos, el año pasado, ahora se está gestionando, eso yo lo estuve hablando con el jefe de policía de la provincia, el comisario general Maslein. Tengo entendido que ya están proyectando un pedido de licitación para comprar nuevas unidades de este tipo, todo que serían camionetas, ¿no es cierto?, pick-up. Eso se iba a conseguir a través de los recursos de la logística policial y estamos a la espera de eso. Yo lo que hago es insistir todos los días, estoy llamando todos los días, así como requerimos unidades nuevas en estos días, y hoy precisamente estuvieron llegando camperas porque ya viene el invierno, que están siendo confeccionadas en la sastrería de la Jefatura de Provincia. Hemos conseguido un total de 25 camperas y hoy al jefe de logística y al jefe de la división de operaciones yo lo que le he pedido es hacer un relevamiento, y yo creo que en un 80-90% esas prendas van a ser entregadas y ya están siendo entregadas personal que presta servicio en la zona de campaña. Primero y principal porque, digamos, las inclemencias del tiempo van cambiando y bueno, y el personal tiene que estar debidamente protegido. Por eso digo, se sigue trabajando en función de conseguir el máximo de los recursos posible, y la distribución siempre va acompasada un poco, no solamente con la necesidad, sino también teniendo en cuenta los distintos terrenos, las distintas localidades, los distintos puntos donde se presta servicios. El acompañamiento del personal también es permanente y diario, y optimizar todo lo que sea recursos en beneficio de lo que es nuestra tarea es una situación que estamos analizándolo a diario, así que vamos a continuar solicitando siempre la entrega de nuevas unidades. Hoy el parque automotor de la departamental, estamos hablando que no tiene más allá de un total de 3-4 años de antigüedad. Pero también es cierto que son unidades que están las 24 horas del día en marcha, eso produce desgaste, eso produce mantenimientos, y bueno, y el cuidado lógico, que eso es lo que recalcamos siempre al personal. Así que en cuanto a unidades, ya tengo el compromiso del jefe policial de la provincia, cuando haya una nueva adquisición, poder obtener 2 o 3 vehículos más, poder ir dándole a la campaña como le hemos ido dando. Yo creo que son muy pocas las que están quedando sin un vehículo de estas características.